mucho gusto ver la madurez al interior de Morena, de ver cómo la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha mostrado una gran estatura, un gran nivel, y todavía no asume la presidencia, para traer a todos aquellos que en algún momento fueron sus compañeros contrincantes en el proceso interno, para que la ayuden en la construcción de este segundo piso de la cuarta transformación. Les guste o no, o nos guste o no, Ricardo Monreal, electo como coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja. Adán Augusto López Hernández como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, en el Senado de la República. Marcelo Ebrard será el próximo secretario de Economía. Gerardo Fernández Noroña, hoy electo presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Campanazo, ¿eh? Ya ven que quería ser presidente en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues ahora con la cuchara grande, el buen Noroña. ¿Quién más? El Güero Velasco también mantendrá su cercanía a la doctora desde su trinchera legislativa. Así que, mi querido Toño, se están viendo cosas muy interesantes y qué bueno por el partido en el poder como Morena, que ha hecho esta reconfiguración después de un proceso interno largo y de mucho jaloneo para que los que dieron la cara por la cuarta transformación a lo largo y ancho del país, hoy estén en estos puestos de poder, en estos puestos protagonistas de la transformación. Gerardo Fernández Noroña va como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Creo que es evidente mi alegría y creo que ha sido evidente por todos estos años, más de 15 años, de una desinteresada amistad. También me da mucho gusto que Adán Augusto López Hernández llegue como coordinador al Senado de la República, porque hoy sí lo puedo contar. No sé si lo he dicho públicamente, Toño. Yo a Adán Augusto le tengo mucho respeto. Nos cayeron a palos cuando decían, tú te vendiste a Adán Augusto en la interna, ¿no? El mismo. Incluso, Ya platicado y aclarado, pues. Pero muchos al interior del movimiento, y eso sí me dolió, que nos escupieron en la cara. Te vendiste, Adán Augusto. Hoy voy a contar la razón por la que, de alguna manera, simpatizamos en la interna con Adán Augusto López Hernández. Y es no porque fue secretario de Gobernación y en cualquier momento fue muy generoso con Sin Censura y con tu servidor. Acuérdate, Toño, a donde íbamos y nos veían, don Vicente, así se refiere a su servidor, don Vicente, Sin Censura. No por eso, sino porque cuando murió mi papá, escuchen bien lo que voy a decir, y creo que tenemos de todos nosotros menos ser malagradecidos. Cuando murió mi papá, el primer amigo, hoy sí lo puedo decir, que me llamó, fue Adán Augusto López Hernández, siendo secretario de Gobernación. Vaya usted a saber cómo se enteró. Eso nunca creo que se lo he preguntado. Pero un secretario de Gobernación, el segundo hombre más importante de un país, te llama cuando acaba de morir tu papá y te da palabras de ánimo, se une a tu luto y en solidaridad te dice cosas como, no, ¿cuál secretario? Porque lo saludé. Secretario, buenas noches. No, ¿cuál secretario? Tu amigo. Despídete bien de tu papá. Él acababa de pasar también por la pérdida de su padre. Y eso, ese detalle, nunca lo voy a olvidar.
Si no había contado esto públicamente, ahí lo tienen, para que se traguen toda su mierda los que nos tiraron con todo, mi querido Toño, por todo este tiempo. Esa es la razón. Esa es la razón. Y desde aquí, qué bueno, me da mucho gusto que Adán Augusto López Hernández sea coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, que regrese por la puerta grande y que mi amigo Gerardo Fernández Noroña, ahora van a decir, ahora sí abiertamente a tu amigo, bueno, pues, que el senador electo Gerardo Fernández Noroña haya sido también elegido por sus compañeros de Morena para ser el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ya lo dije, Toño, estaba esperando el momento para sacarlo de mi ronco pecho y espero no haber cometido una indiscreción que después me la vaya a reclamar a Adán Augusto. Pero la gente tiene que saber de estas, de estos detalles que marcan el corazón. No, y no sabes lo mucho que me identifico contigo como tu hermano en todo esto, tu hermano no carnal, pero pues tu hermano en esta situación. Por supuesto que hay que señalar y que usted sepa, público consentidor de Sin Censura, que más allá de los micrófonos, más allá de las pantallas, aquí queremos demostrarle a usted esa sinceridad, esa autenticidad de seres humanos que están detrás de unos micrófonos, como solamente eso, seres humanos, sí, periodistas con mucha responsabilidad por estos micrófonos, pero seres humanos que no están subidos a un ladrillo, que son exactamente igual que usted, que cuando nos encuentra fuera de Bellas Artes, se van con usted al Metrobús. Tuve la oportunidad de irme en Metrobús al Centro Médico Nacional con un miembro de esta gran audiencia. Yo sé cómo llegar en Metrobús al Centro Médico Nacional después de haber estado tanto tiempo lejos de la Ciudad de México. Y con esto queremos que usted sepa que somos parte de usted, también somos parte de su familia, y que debido a eso, pues así nos toman algunas de las personalidades, ¿no? Saben que corre sangre por nuestras venas, que no somos plásticos como pues esos tipejos que aparecen en los medios de comunicación corporativos sintiéndose mucho más que usted, como los Pepe Cárdenas, como los López Doria, los Loret. Nosotros estamos con usted, estamos al mismo nivel que usted y sentimos y nos duelen las cosas y sufrimos muchísimo. Lo hemos estado sufriendo Vicente Serrano en el caso de su papá, su servidor también en la enfermedad, porque somos seres humanos, estamos con usted. Y creo que eso está siendo muy bien valorado, no solamente por nuestra gran audiencia, por este querido público consentidor, sino por esas personalidades que en algún momento llegan, se acercan y nos dicen, bueno, pues estamos contigo en tu dolor, querido Vicente. También hay que decirlo, Adán Augusto López es otro de los que siempre ha reconocido este espacio. Mientras, insisto yo a usted, hay muchos políticos, muchas personalidades que cuando van a otros lugares lo sacan con bombo y platillo y a nosotros nos esconden. Hay otros que no, que se sienten orgullosos de haber estado enfrente de estos micrófonos. Y no nos ofende que nos nieguen por ser nosotros. Nos ofende que nos nieguen a Sin Censura porque lo está negando usted que nos ve y que nos escucha. Cuando nos llegan a una entrevista, se la niegan al público. Cuando nos niegan el acceso a algún lugar, a algún recinto, se lo niegan al público de Sin Censura. Cuando niegan su participación en Sin Censura, están negando haber estado con esta bonita gente. Vicente, me da mucho gusto que podamos estar en un espacio de carne y hueso, en el que corre sangre por nuestras venas, en el que somos muy pasionales, tal vez sí, pero que estamos ahí, al nivel de la gente, con ustedes, y así seguiremos. Así es, mi querido Toño, lo has dicho bien. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, los invito para que nos ayuden con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Échenos la mano. Échenos la mano también suscribiéndose a nuestros canales. Son tres en YouTube: Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Gracias por el respaldo económico. Gracias a ustedes que envían sus superchats. Gracias a nuestros benefactores, a nuestros amigos benefactores como Liz en la Ciudad de México, que me está mandando mensajes. Gracias a la querida Norma Aguilar en Phoenix, Arizona. Gracias al querido Porfirio Vázquez en el área de Los Ángeles. Usted también se puede convertir en un benefactor de Sin Censura. Y le decía, es muy fácil también enviarnos sus superchats.
si usted cree que nos merecemos el respaldo económico, ahí, como lo muestra don David en la pantalla, en la transmisión en vivo y en directo de YouTube, en nuestros tres canales, puede buscar ese signo de pesos o de dólares. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a Rendón Rendón por la superetiqueta. Gracias a todas las personas que siguen aportando a Sin Censura, que no se cansan de respaldarnos y que, por cierto, nos exigen. Me están preguntando, ¿en dónde has estado que no has aparecido en Sin Censura? Ayer estuvimos en Puebla, nos concedió una entrevista el gobernador Sergio Salomón. Seguramente se la estaremos presentando más tarde o mañana, en la medida en que nos envíe el material. El querido Amir Ibrahim y el querido Jacobo El Necabé, fundador y conductor del Noticiero en Redes, y Amir Ibrahim de los Reporteros MX, que andamos haciendo circo, maroma y teatro, ¿no? No solamente somos conductores de nuestros espacios, sino que también nos ayudamos, uno con el micrófono, otro haciendo la de camarógrafo mientras uno entrevista, pues ahí andábamos. Y bueno, pues le digo, por eso precisamente no... A veces no podemos llegar a la cita, le ofrezco una disculpa, pero gracias, gracias por su respaldo, como el respaldo que nos envía Baja Península Radio con una superetiqueta. Muchas, muchas gracias.